corte informativo de Letra Fría. Hoy es viernes 7 de agosto. Al frente, Jocelyn Ramírez le trae las noticias más relevantes de las últimas horas. En producción técnica, Israel Aguilar. El presidente municipal de Tecolotlán, Ricardo Ramírez, anunció la mañana de este jueves en entrevista para Letra Fría que prevén que la sala materno-infantil, que está ubicada en el Centro de Salud del municipio, comience a funcionar a partir del 2021. Aunque no aseguró una fecha exacta, dijo que continuarán trabajando para que así sea. Este es el panorama de la Región Sanitaria 7. Autlán reportó 6 casos más de coronavirus. El Grullo sumó 5. Por su parte, Casimiro Castillo reportó 4 nuevos casos, mientras que Villa Purificación sumó 2. El municipio costero de La Huerta sumó 13 nuevos casos, mientras que Cihuatlán reportó 6 casos más. En cuanto a Tecolotlán y Cuautitlán de García Barragán, sumaron un caso cada uno para llegar a 12. Y Atengo a 2 acumulados con un nuevo caso. Le recordamos que esta información es de dominio público y usted mismo puede consultarla en el sitio oficial coronavirusjalisco.gob.mx. A través de un video en redes sociales, el presidente municipal de Limón, David Michel Camarena, y la presidenta del sistema DIF municipal, Alma Verónica Melendres, informaron a la población que han recibido información respecto a un riesgo latente de un brote de COVID-19 en el municipio. Para lograr un registro exitoso, el Instituto de la Mujer en Autlán realizó una capacitación el pasado 4 de agosto con el fin de asesorar a las mujeres emprendedoras del municipio que estuvieran interesadas en fortalecer sus negocios a través del programa estatal Fuerza Mujeres. Además, continuarán asesorando hasta el 10 de agosto en las oficinas de la institución. Por primera vez en su historia, la Universidad de Guadalajara admitirá al 100% de los aspirantes a las preparatorias del sistema medio superior en el ciclo escolar 2020-2021. Para este ciclo escolar 2020-2021, 65.000 jóvenes ya tienen asegurada la entrada al plantel elegido. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, El Grullo, recibió una donación de equipo de seguridad que consta de 400 cubrebocas, 8 trajes completos Tyvek para protección, gel antibacterial y un atomizador, con el fin de proteger a los elementos que atienden la contingencia sanitaria de COVID-19. Así lo dio a conocer Walter Omar María Sánchez, director de la unidad. Para finalizar, recordarle y pedirle que se sume a nuestra campaña de fondeo Ponle Tinta a la Letra, que apoye el periodismo regional para que la información no se detenga y podamos seguir informándolo. Aquí le decimos cómo donar. ¿Cómo donar a Letra Fría? Para apoyar la campaña de fondeo de Letra Fría tienes dos opciones. Realiza una transferencia electrónica a la cuenta con clave interbancaria 0020-7356-0178-452372 o a la 0020-7356-0178-452026. Si lo prefieres, acude a la tienda Oxxo más cercana y dona cualquiera de los siguientes 2 números de tarjeta: 4766-8415-9676-0994 o 4766-8415-9676-0390. De antemano, el equipo de Letra Fría te da las gracias por apoyar el periodismo regional. El equipo de Letra Fría le da las gracias y le desea un excelente fin de semana.